Y ahora sí, ya hemos creado nuestra cuenta de correo. Nos da la bienvenida aquí. Dice: tu nueva dirección quedó así: Pedro González, Pérez González Pedro 560, arroba gmail.com. Y bueno, nos agradece por estar creando aquí la cuenta. Y si se dan, si nos fijamos, con esta cuenta de correo vamos a poder acceder de manera más personalizada a todas sus herramientas. Y aquí nos dice: a ver, vamos a ir ahorita a Gmail, que es donde la herramienta en la cual creamos nuestro correo. La primera pantalla, Gmail, pues claro que es una cuenta gratuita. En ningún momento nos pidieron ahí que depositáramos algún dinero o que teníamos que hacer algún pago, ¿no?, por esta cuenta. Es totalmente gratis. Nos da de espacio aproximadamente 15 gigas para almacenar tanto correos como información de otra herramienta que vamos a ver en las próximas sesiones, que es la nube virtual. En total, de todo ese espacio de nuestra cuenta tenemos 15 gigas. Aquí esto solamente nos va a aparecer la primera vez cuando creamos la cuenta de correo. Nos da como un tour por rápido de lo que maneja la cuenta de correo. Nos dice que cómo está dividido. La cuenta de Gmail actualmente se divide en tres pestañas. Una que es la pestaña principal, social y promociones. La bandeja de entrada la podemos personalizar con un fondo, como lo estamos viendo aquí. Ya tiene ahí plantillas predeterminadas y nosotros le podemos elegir la que más nos guste. También la opción de Gmail la podemos descargar en nuestro teléfono celular o en la tablet. Hay una app que descargamos de la tienda de Android y directamente podemos consultar nuestro correo electrónico ahí. Se configura la cuenta que creamos y ya en automático la podemos manejar desde ahí. Algo importante también, en la sesión de Sergio Alvarado, necesitan ustedes precisamente una cuenta de correo para utilizar el Inventor 2 que está utilizando él para crear las apps. Entonces, así sería la manera de, si no tienen una cuenta de correo, pues ya vieron que es muy fácil, ¿no? Y bueno, ya tenemos aquí. También podemos utilizar la cuenta de correo para hacer videollamadas. Eso lo veremos también más adelante. Entonces, aquí ya después del tour nos da la bienvenida nuevamente y nos dice: pues ahora sí, vamos a tu correo electrónico. Esta es la pantalla principal que nos va a aparecer cuando nosotros ingresamos nuestros datos. Ahorita tenemos, les decía, actualmente se manejan tres pestañas en el buzón. En la principal vamos a encontrar todos los correos de personas en general. Aquí tenemos tres correos nuevos. Están en negrito. El correo nos dice quién nos lo está enviando, el asunto de manera corta y la primera línea del contenido del mensaje y la hora en que lo mandaron. Si yo pongo el cursor en la hora, pues me dice la fecha y la hora exactamente. En la siguiente pestaña, si nosotros registramos este correo en alguna red social, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, LinkedIn, YouTube o Pinterest, si asociamos esta cuenta de correo, aquí nos van a llegar todas esas no notificaciones que estén configuradas. Si alguien le dio un like o retuiteó, no sé, todas esas notificaciones van a estar en esta pestaña. Y en la pestaña de promociones, aquí nos dicen, ¿no?, que nos a veces hay por el hecho de que la cuenta sea gratis, Google pues tiene ciertos patrocinadores. Entonces, esos patrocinadores y gente que sí paga por otros servicios, entonces hacen como una especie de marketing. Ese marketing es a través de correos electrónicos.
Y en esta parte es donde van a llegar ese tipo de información. Nosotros podemos configurar cada una de estas pestañas de acuerdo a la información que queramos recibir. Y bueno, para leer un mensaje, la cuenta ahorita está en negrito estos tres mensajes que recibimos. Yo con darle clic en alguna parte de aquí, ya sea del remitente o del el asunto del mensaje, me va a abrir el contenido. Aquí le di un clic y ya me dice, estos tres mensajes que tengo son por parte del mismo Gmail, en automático los manda y nos explica lo que ahorita yo les estoy también explicando, cómo podemos ir personalizando más nuestro correo. Aquí se habilitan, tenemos habilitada en esta parte una barra de herramientas. Si yo le doy, me posiciono con el cursor en cada icono, me dice qué hago, qué hace. Entonces aquí, este es para regresar a la bandeja de entrada o también en esta parte del menú de la izquierda. Nos podemos ir directamente a donde dice recibidos. Ya que leí el mensaje, si se dan cuenta, ya se pone el texto en un color más tenue. Entonces aquí todavía me dice, todavía te faltan dos correos por revisar. Y acá también me lo indica. En correos recibidos me dice, tienes dos correos recibidos que no has leído. Entonces me voy al otro correo. Ya lo reviso, veo que tiene. Y también de este lado, del lado derecho, en la parte superior, puedo desplazarme entre la lista de correos de mi buzón. Si quiero irme directamente al siguiente, pues le presiono aquí la flechita que va hacia la derecha. Y entonces ya me muestra el siguiente correo. Ya no tengo más correos, por eso ya no se habilita aquí el siguiente. Me puedo ir al anterior y al anterior. O si no, directamente acá en recibidos. Si se dan cuenta, ya en recibidos ya no me dice que tengo mensajes nuevos por leer. Ya todos los leí y aquí me lo muestra. Bueno, ahora como ya vimos cómo leer, ¿cómo hago yo para contestarle? Primero vamos a ver, si yo quiero a esta persona contestarle su mensaje, me voy a la parte de hasta abajo. Y aquí me habilita un cuadrito que dice responder o reenviar. Yo le quiero responder a esta persona que me mandó este correo. Le doy clic en responder. En automático me va a poner la dirección de la persona porque simplemente le estoy contestando. Entonces yo ya le escribo, ¿no? Aquí esta parte blanca es el cuerpo del mensaje y ya igual nos habilita herramientas aquí que podemos nosotros darle formato a este mensaje. Es un tipo de procesador de textos que nos da herramientas básicas para darle formato a este mensaje. Hay varias opciones. Podemos cambiar el tipo de letra. Lo seleccionamos. No nos da todas las tipos de letras, por ejemplo, como en Word. Nos da algunas. Cambiarle el tamaño, a lo mejor. Ponerlo en negrita, cursiva, subrayado. O incluso ponerle un color al texto. Lo podemos justificar a derecha, centrado, izquierdo. Esto es ya para darle un poco más de formato al contenido del mensaje. Podemos también adjuntar archivos. Esto también es importante, ¿no? Cuando queremos enviar una tarea o una imagen, un PDF, un documento de Word, es con esta opción. Es un icono en forma de clip que si le damos un clic nos va a pedir que le indiquemos qué archivo queremos anexar. En un correo de texto nos da la opción de anexar hasta 25 megas de tamaño del archivo. Y si es más de ese tamaño, entonces ya utilizamos otra herramienta. Podemos anexar directamente una foto que nos tomemos si contamos con una cámara web
Tomamos una foto y inmediatamente aquí la va a anexar. Podemos insertar un enlace de alguna página o algún link que queremos compartir. Y nos da lo que son los emoticonos, que son caritas, que igual vienen clasificadas por categorías aquí. Es como si le quisiéramos enviar un chat, ¿no? Con caritas aquí. Entonces le damos un clic y ahí se inserta dentro del cuerpo del mensaje. Entonces nos da varias opciones ahí como en el WhatsApp, ¿no? Como si estuviéramos también ahí en el WhatsApp. Y bueno, ya que personalicé el mensaje, le doy a enviar. Acá me manda en la arriba, me dice, está enviando el mensaje. Entonces, esa es la manera como podemos contestar dentro del mismo correo a la persona que nos está enviando el mensaje. Si yo quiero, por ejemplo, redactar un mensaje a una persona que no me ha mandado, entonces le doy aquí en el botón que está del lado izquierdo que dice redactar, el botón rojo. Le doy clic y me va a habilitar una ventana aquí del lado derecho. Este es el cuerpo en general de un correo electrónico. Primero debemos de, en para, es la dirección del correo electrónico a quién se la queremos mandar. Aquí, si no, ahorita no tenemos en nuestro correo direcciones guardadas. Entonces, por eso tengo que teclear completa la dirección. Si se lo quiero enviar a más de una persona, le doy un espacio y aquí tecleo el siguiente correo. Y así le doy dando espacios y voy anexando las cuentas de correo. Me da la opción. A veces necesito mandar una misma información a varios correos. Entonces puedo mandarles añadir más destinatarios. Aquí me habilita la opción con copia, que es CC. Si le doy clic, aquí puedo seguir anexando más correos. A lo mejor a veces quiero mandarle una misma información a varias personas, pero no quiero que sea visto su correo electrónico. Entonces, para eso elijo esta opción, que es SO, que es con copia pero oculta. Es decir, que estas direcciones de correo electrónico no van a poder ser visualizadas por las personas que lo reciban. Después tenemos que, este es opcional, pero sí es bueno que pongamos el asunto del correo, para que quien lo reciba ahí en su bandeja de entrada sepa que el contenido de ese mensaje que estoy enviando. Entonces, por ejemplo, si le pongo urgente, pues la persona ya va a saber que este mensaje lo tiene que leer a la brevedad. Y aquí en este espacio, pues es el cuerpo del mensaje. Les decía, pues abajo tenemos las herramientas que nos ayudan a personalizar. Esto básicamente es cuando tenemos más tiempo, ¿no? Porque a veces, pues no le puedo poner color, centrarlo y demás, a menos que sea un contenido que sí lleve cierta presentación, pues ya me ponga a personalizarlo un poco mejor. Pero si no, así ya con estos datos, ya le doy a enviar y me dice aquí, el mensaje ha sido enviado. Entonces esas son las dos maneras de mandar un mensaje. Entonces ya enviamos un mensaje y ya contestamos. Ahora, en los mensajes me voy a regresar a la bandeja de entrada. Si yo, por ejemplo, tecleo una... Cada dirección de correo electrónico, al igual que las páginas de internet, son únicos. Y si me equivoco en alguna letra cuando yo envío el correo,
Aquí al propósito voy a poner una cuenta que no existe. O que me equivocara, les digo, en poner mala dirección. Las cuentas son únicas y si no existe no lo va a indicar también aquí el servidor. Entonces yo le voy a dar a enviar. Me dice, su mensaje ha sido enviado, pero en realidad, cuando ustedes reciben aquí, miren, lo que pasó es que esa cuenta de correo que yo puse no existe. Cuando reciben un mensaje que dice así, delivery, es que el correo, el que yo puse, no existe. No existe esa dirección electrónica. Entonces, aquí nos dice, ¿no?, que el servidor trató de enviar esta información, pero pues que no encontró al remitente, bueno, al receptor de ese mensaje, porque no existe esta cuenta de correo. Como les digo, son únicas, y entonces si llega a fallar algún carácter aquí o puse de más, pues no va a ser enviado el mensaje, no le va a llegar nunca. Pero aquí no lo dice. Entonces tengo que verificar bien la cuenta de correo y volverlo a hacer. Y es que es muy Ahora, común, ¿verdad, Tere? es Ese tipo muy verdad, Tere. de errores, a lo mejor de dedo, donde, bueno, pues enviamos un correo electrónico y ponemos una letra o un número de más. Y precisamente ese es lo fascinante del correo electrónico, donde este mismo, bueno, te lo puede, te lo rebota y diciéndote que está mal realizado, mal escrito. Y bueno, pues tienes la oportunidad de corregirlo. Así es, aquí pues, les digo, así nos vamos a identificar que esa, porque luego decimos, oye, ya te envié el correo, y pues cuál, ¿no? Si tú dices, pues nunca lo recibí. Y una manera de verificar esto, pues es así, ¿no? Si recibí ese mensaje notificándome que no recibió el mensaje de la persona, ah, entonces ya reviso a ver cómo puse la dirección, ay, pues me faltó un. Hasta la arroba, ¿no? Hasta el punto com. A veces hay gente que separa su correo con puntos o guiones bajos y por ese simple hecho pues ya no le llega al remitente. Pues sí, Y bueno. muy completo este tutorial que nos estás mostrando el día de hoy, cómo crear un correo electrónico. Y bueno, que para muchas personas es muy común ya realizar este tipo de actividades, pues ahí existen otro tipo de personas que no saben todavía cómo, pero Google te da tiene esas bondades de que te va llevando paso por paso sobre la creación de este correo electrónico. Y por supuesto, bueno, pues te facilita mucho tus actividades que vayas a realizar. Y como lo mencionaste al inicio del programa, pues el correo electrónico es como si tuvieras tu casa virtual, donde toda la información que puedas tú o quieras recibir, bueno, es a través de esta, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, de carácter personal o para hacer algún trámite. También ya te solicitan que tengas una dirección de correo electrónico para mandarte la información que tú necesites. Así es, incluso aquí en la escuela ya ves que todo te lo envían por enlaces, ¿no? Entonces sí tienes que estar al pendiente de revisar diariamente tu correo electrónico, porque seguramente tendrás ahí el mensaje de alguien, ¿no? Que Así ahora es. pues actualmente las redes sociales pues también son un medio de comunicación, pero yo creo que un poco más personalizado y formal es el correo electrónico. Y no pierdes estilo, ¿no? De escritura, como se realizaba anteriormente a través de las cartas. La única forma como cambió es cómo enviarlo, la forma de cómo llegar a otro punto, y es mucho más sencilla. Sigue manteniendo esa esencia de la redacción, esa esencia de las letras, donde, bueno, pues tú puedes personalizarlo a tu estilo. Y por supuesto, bueno, pues tener contacto con todo aquel que tú requieras, ya sea tu compañero de trabajo o, por qué no, desde otro país, puedes contactarlo a través de esta aplicación que tiene Google, que es el correo electrónico, y pues enviar la información en tan solo segundos. Así es, no se pierde esa ciencia como dices. Aquí me comentan, ¿no?, que luego hasta las cartas de amor, pues aunque no sean escritas a mano,
ahora sí que te adaptas al contexto y hasta enamorados pueden continuarse, no perdiendo esa emoción, ¿no?, de escribirle una carta a alguien. Uh-huh. Y bueno, continuando un poco con esto, no sé cómo vamos de tiempo. Ya estamos un poquito apretados, Germán. Tere. Estamos un poquito apretados en el tiempo. ¿Qué te parece si en el siguiente programa pues concluimos con respecto a lo que es el correo electrónico? Que son muchas las cosas que se pueden realizar dentro del correo electrónico. Tú ya nos mencionaste pues la esencial, ¿no? Lo que es enviar y recibir. Pero también podemos manejarlo a través de nuestro correo electrónico, los tipos de archivos que puedes utilizar, cómo puedes almacenarlos, y bueno, pues inclusive pues hasta pues tener una conversación con otras personas de forma directa, lo que le llaman el chat. Así es, la verdad que esta es una herramienta, al final es un administrador de correos, le llama, porque puedes de alguna manera organizar toda tu información aquí, o bien dices, como si fuera, como lo haces en casa, pero de una manera virtual. Incluso si vemos aquí en la parte de abajo, nos dice que nuestro progreso de instalación está al 10%. ¿Por qué? Porque nos da más opciones. Aquí, de hecho, el mismo Gmail te da esto que yo les estoy explicando, ¿no? Un tutorial de cómo usar el correo, cómo descargarlo para un dispositivo móvil, cómo elegir un tema, que nos lo ponían al principio, que esto blanco que se ve aquí de fondo yo lo puedo personalizar. Entonces, la tarea pues sería ver cada una de estas opciones, y ya es muy muy amigable este proceso. Realmente le vas dando clic y te va llevando así paso a paso de la mano. Entonces no creo que tengan mucho pierde en personalizar todas estas opciones que nos podemos cambiar nuestro perfil aquí con una imagen. Si nosotros queremos ponerles una foto, ya la pone aquí, no este muñequito que pone por default, sino ya pone una imagen si es que nosotros así lo queremos. Y pues si quieren, aquí le cortamos y ya nada más regresaríamos en la próxima sesión para ver un poco más de esta administración de correos, cómo podemos guardar un contacto, cómo hacer un grupo de trabajo de correos electrónicos y cómo podemos personalizar un poco más este administrador de correo electrónico. Nada más para terminar, pues cuando nosotros ya revisamos los correos, ya vemos lo que tenemos que enviar, cómo salimos. Eso es importante que lo hagan por seguridad, sobre todo cuando comparten un mismo equipo de trabajo. No podemos dejar nuestra sesión de correo electrónica abierta porque pues nos pueden hacer mal uso de ella. Entonces le damos en la imagen de nuestro perfil y aquí dice cerrar sesión. Le tenemos que cerrar para ya salirnos de nuestra cuenta de correo y dejarlo sin que si alguien más lo usa, o cuando vamos a un café internet, pues ahí sabemos que entran muchas personas. Entonces ya nos dice, bueno, ya nos sale este mensaje de que Pedro Pérez ya abandonó la sesión, y ya con confianza podemos cerrar el navegador. No se vale que, por ejemplo, cuando estoy en mi correo, que haga esto, ¿no?, que cierre la pestaña, porque se queda abierta, la sesión se queda abierta. Si yo, viene otra persona y coincide que ella tiene una cuenta de correo, va a revisarla, se va a encontrar con su sesión abierta, y les digo, por seguridad, pues sí, cierren su sesión. En la próxima vez que quieran entrar a su correo, si no usó otra persona esa aplicación, esta herramienta, les va a aparecer su usuario, pero sí les va a pedir su contraseña. En caso contrario, si quieren iniciar, si aquí apareciera otra persona, le dan aquí, iniciar sesión con una cuenta diferente. Exactamente, y es que es muy común lo que realizamos muchos de los usuarios. A veces por las prisas llegamos y cerramos la ventana de internet, pero nos olvidamos de cerrar sesión en nuestro correo electrónico. Y desgraciadamente, bueno, pues hay personas que
pues aprovechan esa circunstancia pues para revisar la información que tienes en tu correo electrónico. Les recuerdo que esta aplicación es de carácter personal, porque bueno, tiene muchas veces acostumbramos a guardar información, incluso datos que solamente nosotros queremos conocer, y bueno, no es nada agradable que otra persona llegue y revise la información que tú tienes en tu correo electrónico. Por eso es muy importante que cierre sesión antes de terminar pues la actividad que estás haciendo a través del correo electrónico, y por supuesto dar a la tarea a nuestros maestros de que pues exploren esta plataforma de Google y por supuesto el correo electrónico, porque van a encontrar muchas aplicaciones dentro que lo van a hacer tener un equipo de trabajo, una plataforma de trabajo agradable, donde se sientan a gusto, como si estuvieran ustedes en su casa. Si ustedes quieren un mueble, si ustedes quieren una silla, si quieren una mesa, es similar lo que van a hacer en correo en Google. Lo pueden poner algún color, le pueden poner alguna imagen, le pueden poner un tipo de letra que a ustedes les agrade, y eso les va a ayudar en el aspecto de sentirse bien, sentirse cómodos, y por supuesto de trabajar de una forma muy agradable, Tere. Así es, ahora sí que cada quien trabaja como le gusta y lo personaliza, ¿no? Para sentirte a gusto y disfrutar lo que haces, más que nada. Así es, Tere. Bueno, pues, y entonces así terminaríamos esta sesión. No sé si tengan alguna pregunta en el chat o algo. Ahorita lo vamos a checar. No hay preguntas todavía en este. Pero bueno, pues nosotros te agradecemos pues esta participación que has tenido el día de hoy, y bueno, invitamos a todos los que nos están viendo a través de este canal, bueno, pues a que se unan a este tipo de programas de TICS en mi escuela. Hoy en día, bueno, pues la profesora Tere, laborando en la técnica número 29, pues nos está mostrando todas las bondades que tiene el internet a través de Google, y bueno, vamos a seguir trabajando con ella para que aprendamos, o para que conozcamos un poquito más a fondo esta nueva arma que tenemos pues en los planteles para utilizarlo junto con los alumnos y facilitarnos un poquito más la actividad académica y por qué no personal. Pues muchas gracias, Tere, por esta participación el día de hoy, y también saludamos a las maestras que están contigo y el director, no sé si todavía se encuentra ahí. ¿Algún saludo o algún comentario que quieran decir antes de cerrar el programa? Bueno, pues muchas gracias por invitarme, Tere, y agradecer que, pues bueno, haya servido de algo mi poca aportación. Gracias. Claro que sí, pues gracias a ti, Granita, por participar, a Mari, que también me auxilia aquí en la zona TIC. Y a todos los que nos están viendo, los invito a seguir con estas transmisiones. Espero que les esté sirviendo. Y te agradezco a ti también, Germán, por esta opción de compartir estos medios y tutoriales. Y pues seguimos aquí en contacto. Escriban un correo. En la sesión pasada les di mi correo. Espero que con esta sesión puedan hacerlo. Mi correo electrónico es curiel.teresa31, todo junto, el número 31 va con número, no con letra, @gmail.com. Ahí cualquier duda, sugerencia, pueden mandarme un correo. Y por supuesto visitar la página de la técnica 29 a tu cargo, maestra Tere, donde bueno, la información que tienes con los alumnos, todas las actividades que realizas, está muy interesante. Tienes un canal en YouTube. ¿Por qué no lo mencionas al aire? Así es. Está nuestra página. El blog escolar de la escuela es Escuela Secundaria Técnica NUM 29. Aquí se las pongo. Ya están viendo en pantalla. Escuela Secundaria Técnica NUM 29.blogspot.com.
www.gmail.mx. Esta es la página principal de nuestro blog. Tenemos nuestro canal de televisión también por medio de YouTube. Aquí están los podcasts que hemos hecho con los algunos chicos de la escuela. Ahorita estamos realizando algunos audiocuentos. Y hay algunas grabaciones de Navidad que próximamente estarán aquí también en el blog. Y tenemos también, esto pues es nuestra estación de radio, ¿no? Y les digo, los maestros de aquí también tienen su acceso a los diferentes blogs. Aquí vienen los correos electrónicos también de los docentes. Y pues los invito a explorar un poco de nuestro blog escolar. Y cada una de las secciones encontrarán material de mucha utilidad. Bueno, al menos eso creemos. Aquí miren, tienen acceso a todos los correos de los profesores. Pues de gran utilidad. Un saludo, pues ahí los invito a darse un tour por nuestro blog. Espero que también les sea de utilidad. Exactamente, de gran utilidad, ya que eres una de las personas pioneras en este ámbito de la tecnología en los planteles. Y bueno, gracias a ese blog, pues conocemos las actividades que se realizan en la Técnica 29. Pues muchas gracias, Tere, por esta participación. Y no me queda más que despedir esta transmisión a nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Y bueno, pues que sin él, bueno, no sería pues estos programas, esta serie de tutoriales para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Mi nombre es Germán Olivares y recuerden que los esperamos todos los martes en un programa de TICS en mi escuela. El próximo martes 15 de diciembre vamos a tener esta plataforma de Quipper School México, donde bueno, pues vamos a mostrarles también cómo se utiliza esta plataforma y de qué forma te puede ayudar en tus actividades académicas. Muchas gracias, hasta la próxima. Recuerden que estamos aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Ay.